Y te voy a presentar a ti y a todos nuestros televidentes esta próxima invitada que es increíble, se llama Valentina. Valentina viene con una marca maravillosa, hermosísima. Es que no hay sino que mostrar para saber. Ah, hágame el favor. Mira esto. ¿Tú cuando ves esto en qué piensas? Yo cuando veo esto... ¿A dónde te trasladas? Pienso en La Guajira. En La Guajira, cierto, tiene la inspiración de la mochila guayú, sí, del sombrero guayú. Y aquí, pues inmediatamente nos vamos para Urabá, para esa frontera con Panamá y empezamos a pensar en las molas que elaboran los indígenas Kuna y todas estas comunidades de la región, que es absolutamente precioso. Pues nuestra invitada de hoy, mi querido Yair, sí que sabe conectar su gusto por el diseño contemporáneo, sus estudios de diseño de vestuario con el trabajo de los indígenas de nuestro país. Por eso le damos la bienvenida a Valentina Palacio de la marca Fe Handbags. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues no, primero que todo, muchas gracias por esa introducción que hicieron. No pudieron haber descrito mejor como el trabajo que nosotros hacemos desde FE con las comunidades indígenas. Siempre ha sido nuestro propósito llevar la artesanía a otro nivel. Yo tengo como un lema y es que para mí la artesanía es un lujo. Más que una marca, yo pago por el lujo de las personas que lo hacen, la historia que hay detrás de un producto, el tiempo que se demora y lo que en realidad eso, pues eso puede transformar la vida de muchas personas y una comunidad completa. Entonces eso fue lo que me motivó a mí ya hace 5 años a empezar con FE y hoy en día me encanta que ustedes puedan ver ese resultado y que los colombianos empiecen a comprar de verdad el producto colombiano, porque muchas veces no lo apreciábamos y ahora sí lo estamos apreciando un poco más. A sentir ese orgullo de nuestra historia. Y es que cuando yo veo de verdad, y tú nos lo acabas de decir, una pieza como estas de Fe Handbags, yo lo que veo es una historia completa. Esta pieza, por ejemplo, sé que tiene una ambivalencia y una mezcla de historias, como saber que esta parte del canasto de esta cartera es tejida por los hombres de la comunidad es guayú, guayú de sí, la comunidad guayú, y la parte del tejido esto es lana, ¿qué es? Es algodón. Es de este tejido de algodón, es hecho por las mujeres. Entonces aquí hay una historia completa de conexión, de comunicación entre hombres y mujeres. Exacto. Entre una tribu completa, creando una sola pieza, sí, y una historia de toda una comunidad en esta pieza tan bonita que yo estoy que me la robo. Y elaborada además en unos tonos neutros, en una combinación muy hermosa, porque alguien nos decía en estos días, es que no se tiene que pensar lo artesanal necesariamente como lo folclórico, o mirarlo como algo distante, sino como algo cercano que cuando se interpreta en diseño contemporáneo da como resultado objetos como estos. Exacto, es así. Muchas veces vemos como todos estos diseños artesanales en colores demasiado vivos, que a la hora de la verdad no son muy comerciales, ¿cierto? Son naranjas, son colores amarillos, pues que ahora hay un consumidor que se está arriesgando mucho a ese tipo de colores, pero no es un nicho muy específico. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de contextualizarnos con las siluetas y los colores más comerciales en el mercado. Y con base a eso sacar una colección que pueda tener un éxito también comercial para apoyar de verdad a los artesanos. ¿Cómo creas, Valentina, una colección sabiendo que cada pieza o cada grupo de esa colección tiene que estar diseñado por una comunidad diferente, por una tribu diferente? Porque este no es una sola colección, sino que lo que estoy viendo es diferentes culturas, diferentes sí, tribus, a ver, te muestro diferentes trabajos. Te muestro un poquito, por ejemplo, de esta que es la mochila Guna Dule, pues o cuna que tenemos los indígenas que hacen las molas en el Urabá antioqueño, la comunidad Guna Dule, que solo, como decía Bea, hay 2 comunidades en el mundo que realizan este tejido, y es los Kunas en Panamá y los Guna Dules en el Urabá.
Entonces, esta es como más o menos la interpretación de esa, de esa colección en la mochila Guna Dule. Entonces, pues nosotros lo que hacemos primero es como ver las similitudes que tienen las diferentes comunidades, la simbología que hay detrás de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, acá evidenciamos que todas las espirales que van hacia el centro representan el core, y el core para las comunidades indígenas es la madre tierra, lo que genera vida. Entonces, representa como toda la fertilidad, toda la parte femenina. Ahí vemos en esa silueta también. Aquí también se expresa ese corazón o ese centro del que estás hablando. Del que genera vida, que para ellos está representado por la madre tierra, que es el Pachanama. Pachamama, exacto. Pero entonces, para los Guna Dules es el Nava. Entonces, nosotros lo llamamos Pachanava. Ah, ok. Hermoso, Valentina, además porque logras crear una simbiosis entre tu propuesta contemporánea, pero que respeta muchísimo la presencia del trabajo de los artesanos. ¿Cómo se logra esa conversación con ellos? ¿Tú les pides diferentes materiales o piezas? ¿Le pides la combinación o tú trabajas con base en lo que te llega? No, yo voy al territorio a trabajar con las mujeres. Generalmente hacemos como 3 colecciones al año. Son colecciones pequeñas porque trabajamos mucho más que todo sobre demanda. Entonces vendemos la mayor parte en el exterior, porque como decían anteriormente, localmente no apreciamos tanto estos productos. Entonces, con base en lo que estamos viendo allá y cuando son los momentos y las ferias comerciales en Nueva York principalmente, vamos y hacemos la colección con ellas, vemos cuáles son, pues hacemos como una colección de, ¿cómo decirlo? Como de creación mutua, es co-creativo, sí. No es como solo de ella simplemente, sino que es co-creativo y no solo mío, sino que ahí es que se recrece en realidad. ¿Es una colaboración entre la tribu o la, o la este comunidad grupo, indígena? Esta comunidad y la marca que eres. Exacto, tú. Exacto. Los aretes que tienes puestos también son también. De tu marca, de sí, Fe. Sí, también. Son, están increíbles. También, y los que está usando la modelo también son de Fe, que son elaborados por indígenas en Verá que están acá en la ciudad. Con ellas trabajamos pues diariamente acá en la creación de las piezas, de los accesorios y de algunos de los bolsos. Por ejemplo, acá les voy a mostrar este otro. Y mientras nos muestras el bolso, cuéntanos, Valentina, ¿por qué tú decidiste incorporar el elemento creativo de las comunidades indígenas a tu trabajo desde que eras estudiante en la Bolivariana? Sí, bueno, eso fue hace, ya van a ser 6 años. Medellín tuvo un problema muy grave, que eran las indígenas en situación de calle, que todavía vemos hoy en día, pero en este año particularmente el problema fue bastante grave. Pues fue como una de las prioridades de la administración de ese momento, y yo me vinculé como voluntaria de unos talleres que hacían en Niquitao, que eran talleres con población vulnerable, mujeres de pues alto riesgo, y eran indígenas que estaban desplazadas del Chocó, llegaron a la ciudad pues como en búsqueda de otras oportunidades, perteneciendo a un montón de problemáticas sociales que hay en la ciudad. De mendicidad y demás. No, que es que, o sea, te digo una cosa, en este caso, y me voy a salir un poquito del tema, esto no es en búsqueda de otras oportunidades, es que tenemos que ser conscientes que el desplazamiento pues no es correcto, es que qué oportunidad va a tener una persona cuando la sacan de su entorno, de donde sabe vivir y donde sabe hacer lo que hace. Pertenece. Exacto, es que ellos, la mayoría de ellos viven de trabajar la tierra, entonces en ese momento estábamos en un periodo donde se estaba firmando un acuerdo de paz, pero eso también genera un montón de condiciones en territorio que todos somos ajenos, pues la mayoría de nosotros somos ajenas a lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces yo empecé a crear como oportunidades para ellas que estuvieran diseñadas a ellas. Ahí empezó como mi proceso. Porque de entendimiento. Porque tú tenías este talento para hacer estas piezas que tú tienes acá, y no estaban sentadas en la calle esperando que alguien les diera una moneda, sino que tú les dijiste, pero si tú tienes un talento, vamos a desarrollarlo, a mantenerlo aquí vivo. Exacto, y yo creo que una de las cosas que cambió como mi manera de verlas a ellas es que yo las empecé a ver no solo como desde la lástima, que pues es una palabra muy desde fuerte, la admiración, sino desde como su cultura, admiración, como esa capacidad de
salir adelante y yo veía en ellas lo que yo digo que es fe. O sea, siempre veía que había algo mejor. Entonces, sí, claro. Ellas, a pesar de los problemas que uno dice, no es que ellas, o sea, ¿cómo me voy a quejar yo por mis problemas si ellas están en esa condición? Ellas no se quejaban, o sea, ellas estaban felices y en realidad con una sonrisa y haciendo lo que hacían. Y es que hay una cosa maravillosa en estas piezas y es ese respetar, y ese admirar la mano. Hablamos mucho acá de la mano de obra. Sí. De la mano del humano, del ser humano y no de la máquina que está ahí trabajando. Pero cuando hablamos de que esas manos traducen una tradición, traducen una historia. Una herencia que se herencia transmite milenaria, en las familias. Sí, eso es maravilloso. Y que tú lo valores, lo admires, les des esa mano de hacerles saber de que su conocimiento y su tradición es valorado por alguien, eso es lo más bonito que puede tener tu marca y que puedes tener tú. Estoy que lloro. Y mil gracias. Yo tengo que agradecerte, creo que en nombre del mundo entero, por darles esta oportunidad y por crear estas piezas tan hermosas. Muchas gracias. Bueno, no, y por último quiero como mostrar un poco de la joyería que nosotros hacemos. Son piezas en bronce con baño de oro. Sosténlas ahí de frente para que la gente las pueda apreciar. Ay, exacto, no sé si en la las pantalla. A ver, sí. Para que miren ese trabajo en el que se conjugan dos saberes, el saber ancestral de los indígenas y de las mujeres que tejen estas piezas y el saber de Valentina, que reconocen ellas un talento y lo expresa así de esta manera. Sí, en esta pieza una de las cosas como más bonitas es que quisimos hacer como los cinco ojos. Entonces era como esa sabiduría indígena que hay detrás de todos ellos y cómo nosotros pues como podemos aprender de eso, porque ellos tienen un conocimiento de la tierra, de sus saberes y también de vivir. Que nosotros tenemos que aprender mucho de Valentina, eso. Gracias por acompañarnos y por tocarnos las entrañas con esas historias que nos compartes y por seguir haciendo visible este trabajo tan hermoso. Muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación y por apoyar el diseño colombiano.